Pues bueno, nuestra pizza, empezamos con lo que es la masa. La masa es muy importante la hora de fermentación que llevamos. Le damos 48 horas de fermentación. Por eso tenemos una limitación en la producción. Porque nosotros, claro, no podemos tener, necesitaríamos una cámara enorme para poder tener almacenadas 500 bolas, ¿no? Entonces, no hemos puesto un límite, queremos hacer unas pizzas muy buenas, de una calidad estupenda, y para ello tenemos que empezar con la masa que lleve 48 horas de fermentación. Luego, la salsa de tomate. Nosotros elaboramos nuestra propia salsa de tomate, con lo cual hace que nuestra pizza sea única. Nadie puede tener una pizza exactamente igual que la nuestra porque no conoce la receta de la salsa de tomate, ¿vale? Los ingredientes son todos ingredientes de aquí de Córdoba, son todos los productos locales de una calidad altísima. Por ejemplo, los quesos son de Caraveruela, el jamón es del Valle de los Pedroches, en fin, tenemos todos nuestros productos son de muchísima calidad. El aceite también es de la Rambla, tenemos dos que es de Priego, uno de Priego y otro de la Rambla, dependiendo para lo que utilizamos, el tipo de pizza utilizamos uno o utilizamos otro. Bueno, la de salmorejo utilizamos el del Prado, porque es un poquito más suavito, no es tan picante como el otro. Ahora mismo tenemos nada más que 7. No queremos tampoco volvernos locos con estar haciendo muchas elaboraciones, tampoco queremos hacer mitad y mitad, porque hay un estudio detrás de un maridaje de los ingredientes. Entonces, recomendamos siempre que no quiten ningún ingrediente y que tampoco hagan mitad y mitad. Pues entre las pizzas que tenemos, una de las más peculiares y la que más atención le está llamando a la gente es la de salmorejo. Un salmorejo caliente no entra dentro de lo que entendemos que es cordobés, pero bueno, ese es uno de los que más. Luego tenemos la de pulled pork, que tiene una salsa de barbacoa con Jack Daniel. Y bueno, de tierras cordobesas, verde que te quiero verde, con calabacín, de aquí del huerto de nuestro, que tenemos nuestro propio huerto, entonces calabacín es ecológico. Esas son las pizzas que ahora mismo más se están vendiendo. La verdad que la Cheese Lovers, que es la 4 quesos, es una pizza también que se demanda mucho, pero la gente quiere probar cosas nuevas. Ahora mismo estamos en calle Tras la Puerta, junto a la avenida Barcelona. Aquí es donde estamos elaborando todas las pizzas y donde las estamos vendiendo únicamente de momento. Te digo de momento porque en breve estaremos también en calle Concesión y en calle Málaga. Ahora mismo lo que estamos vendiendo en nuestras tiendas son nuestras masas precocidas, ¿vale? Son la misma masa con la que hacemos nuestra pizza, pero la llevamos precocida a las tiendas y entonces cada persona en su casa se puede elaborar una masa de calidad, ¿vale? Vamos a hornearla y vemos cómo es el resultado.